Primero, tuvimos una visión general de qué significaba. Es patrimonio cultural inmaterial, que era algo que se transmitía de distintas formas, pero no escrita. Porque todos decíamos patrimonio cultural y pensábamos en los objetos, en los museos, y después descubrimos que no, que es algo que es inherente a cada pueblo, que va pasando de generación en generación. Claro, bueno, las costumbres, las tradiciones de un lugar. Así que cuando escuchamos patrimonio cultural y material, decimos, ah, de eso sabemos. El tema que elegimos entre todos, digamos, entre el profesor y el grupo, para trabajar el patrimonio cultural inmaterial fue el asado. Se trabajó más que nada con las empanadas, que son bien típicas nuestras. Y bueno, cada provincia tiene su condimento, su ingrediente específico. Y bueno, hicieron lo que es el mapa de la República, poner en cada provincia los nombres y qué tipos de comidas se realizaban en cada una. Y que por eso accedimos a poner la canción de cuna. Trabajamos sobre los juegos infantiles y nos trajo a la memoria muchas cosas que ya no... O sea, los chicos no hacen esos juegos, no practican esos juegos. Este año nosotros trabajamos con el tema de cestería en la costa de Villa Domínico. Bueno, los chicos hicieron diferentes visitas tomando el patrimonio cultural de la zona. Ya nos dio el Parque Sarmiento, en Villa Domínico, que dibujáramos todo lo que supiéramos sobre eso. El tema nuestro fue el tango, desde sus comienzos a hoy, y para saber cómo hoy estábamos, vinimos acá, hicimos una encuesta con todo el grupo de compañeros y le hicimos una encuesta a los alumnos universitarios para saber qué es lo que sabían. Algunos no conocían los programas de Word, por ejemplo, no conocían que existe un programa donde se puede escribir, por ejemplo, una carta, que se puede hacer un cartel, bueno, lo de Power también. Y después empezamos a investigar sobre la zona, específicamente sobre el Parque Domínico, lo que nos llevó a sacar fotos, a compartirlas, a investigar. Y bueno, sabes bajar información, buscarla, comunicarte con otros. Yo solo vengo del carbónico y esto es completamente diferente. Claro, bueno, yo tengo la cultura de los libros, esa no la van a sacar. Buscábamos, alguno no sabía cómo hacerlo, no llegábamos a aprenderlo y entonces nos íbamos ayudando entre nosotros para llegar acá y tener algo ya preparado. Y esta ruta compartida, estamos todos enganchados por Gmail y la mandamos todo. Y lo que vamos subiendo, lo vamos subiendo por Gmail. Que cada uno trabajaba en su casa. No es que estábamos todos en un mismo punto geográfico, sino cada cual hacía su investigación, lo volcaba en la red, en el Drive de Google, y con total independencia. Claro, el tema de las redes sociales nula yo. Y ahora con esto ya no solo con la computación, sino que lo haces en el celular, ya como que te desenvolves en todos los temas tecnológicos por el... De acuerdo, llegó un punto donde nos reunimos para determinar qué cosas avanzábamos, qué cosas descartábamos, pero fue muy interesante el hecho de que uno trabajaba totalmente independiente, si bien estaba conectado a través de la nube. Fue un aprendizaje, vuelvo a decir, multidisciplinario, que fue desde cómo editar un video, las tomas, cómo elaborar entrevistas a la gente del lugar, lo práctico de cómo recuperar ese conocimiento en las técnicas de cestería. No pensé
que me iba a interesar. Empecé y dije, bueno, voy. Yo, cuando era joven, no existía este sistema. Era completamente distinto. Lo más probable era que uno tenía que tener una biblioteca. Es una herramienta para brindarles a ellos mejor. Les gusta, les llama la atención, se sienten más independientes. Saber manualizar, a mí me encanta lo que es aprender. Y bueno, aunque tengo ya unos cuantos añitos, sigo, sí, me gusta aprender y me parece que está padre. La verdad, esto de... Porque hay una negación, ¿no? Como que bueno, yo puedo vivir sin la computadora. Pero no, es lindo, porque tengo un nieto de 3 años, veo las fotos de él, hago un montón de cosas que antes no tenía acceso. Una gran ayuda, positivo, totalmente.